las lapas tienen un tipo de casita que se llama concha, que es una especie de casita que las protege de los peligros, y cuando se mueven, y hay que esperar para que se muevan, porque ellas se quedan ahí pegadas, y cuando tú las sueltas, pues ellas se mueven. ¿Y qué más viste? ¿Y todas estas especies están donde cayó la lava? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál te gustó más? Pues la de la lapa. ¿La lapa? ¿Y viste alguna en realidad como te apareció de la foto? El pulpo. ¿Y qué viste? ¿Qué hiciste con el pulpo? Lo moví con el dedo. ¿Y qué pasó cuando lo movías? Cuando lo ponía frente a la pantalla con sus tentáculos, pues estiraba y se movía como si nadara, como un pulpo natural, solo que lo movías con el dedo y estaba en una pantalla. ¿Y les gustó? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguno quiere decir alguna otra cosita? Sí. A ver. Y vi un pulpo. ¿Sí? ¿Y qué? ¿El que más te gustó, el pulpo? No, el caracol. ¿Por qué? Una estrella brillante del firmamento. El caracol. ¿Sí? ¿Y creen que deberíamos intentar proteger a estos animales? Sí. ¿Por qué? Porque eres una estrella. Es difícil responder. Porque son bonitos. Y el cangrejo y alguna más por ahí. ¿Y qué hiciste en los talleres? Pues aprendí de las cosas que habían en el fondo del mar, en cuántos años tarda en desaparecer unas bolsas de plástico y todo eso, y sobre la sal. ¿Y qué opinas sobre toda la basura que trajeron las chicas que están en el mar, como para, por ejemplo, todas estas animales que están en el agua? Pues que con esa basura se podrían extinguir. ¿Y qué has aprendido hoy? ¿Qué es lo más importante que crees que...? Que hay que cuidar el planeta y todo el mar.